Uno ve una decisión del gobierno plasmada en una ley donde va a condonar, por ejemplo, impuestos a las ganancias a quien pueda acreditar que tiene un patrimonio de más de 200 millones de dólares, mientras que un trabajador le pretende reimponer el impuesto a las ganancias, es clarísima la lectura. Este tipo de políticas que son exclusivas o excluyentes, donde deja grandes sectores de la sociedad bajo la línea de la pobreza y con muchísimas necesidades insatisfechas, solamente cierra con la represión. No hay otra manera de sellar que son con protocolos represivos muy violentos que también tienen un límite, como quedó demostrado en diciembre del 2001. Hoy estamos hablando de un 70% de los argentinos por debajo de la línea de la pobreza, salvo que el gobierno corrija algún tipo de políticas. La situación del sector universitario, que digo que no es solamente lo salarial, sino que va mucho más allá. Estas jornadas de visibilización van a tener lugar a partir de mañana 25, 26 y 27 de junio. ¿Para qué? Para que la gente conozca qué está pasando en el ámbito de las universidades, en el ámbito de los docentes universitarios y también de los no docentes. En la jornada de hoy nos acompaña vía telefónica una de las chicas, porque estaba invitada también, que está en camino. Ha tenido un imprevisto, la representante de UDA, quien forma parte de los gremios que participan de la Intersindical Universitaria Local. Estamos hablando de Karina Navarro, esperamos que dentro de unos minutitos llegue. La otra joven que nos iba a acompañar en el día de hoy ha tenido un inconveniente, lo cual le pidió trasladarse, pero está vía telefónica y estamos con Guadalupe Aguiar, que nos está escuchando y en estudio. Sí, contamos con los caballeros, representante de ADICUS, Sergio, el profesor Sergio Castro, y el representante secretario general de APUMS, el licenciado Dura. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenos No días. digo si les Buen va día, bien, María. ni muy buenos días, nada. ¿Cómo les va directamente? Cuéntenme, ¿cómo están viviendo todo lo que está sucediendo? Por un lado tenemos la situación económica y estas mejoras, que no sé si se llaman mejoras realmente, porque es como, me hace acordar a las pruebas de hace 1000 años atrás, de estímulo-respuesta con los animales de Pavlov. Donde te doy algo, a ver qué haces. Si querés salir, si querés hacer algo. Y por otro lado, tenemos la criminalización de la protesta. Porque lo que ha sucedido en el tratamiento de la ley Bases es realmente preocupante. Todavía quedan personas detenidas. Entonces, te detengo, si protestás, te doy algo para que no te manifieste. ¿Cómo viven el sector? En este caso, Sergio, ¿usted qué opinión le merece la situación actual? Bueno, ustedes saben que nosotros venimos con una lucha que lleva muchísimo tiempo, ya desde la gestión anterior con el gobierno que se fue. Ya para nosotros era preocupante porque íbamos por detrás del índice de inflación. Con este gobierno está sucediendo exactamente lo mismo. Y para nosotros, el que ellos hayan, en cierta medida, resuelto mínimamente lo que tiene que ver con el funcionamiento de las universidades, es preocupante lo que están haciendo respecto de los salarios del personal, tanto docente como no docente del ámbito de la universidad, porque nosotros hemos sufrido, tanto los no docentes como los docentes, una pérdida del 50% de nuestro salario, que en la actualidad viene con un recorrido de esto que decía recién, que era del 50% de pérdida, porque la inflación ya sobrepasó el 100% y nosotros no llegamos todavía al 65% de nuestro salario en aumento. Esto ha generado una permanente manifestación de todos los sectores del ámbito universitario, en principio con medidas de fuerza, con marchas, con movilizaciones, con actividades propias dentro del ámbito de la universidad,
Y hoy volvemos entendiendo de que en este proceso de lucha, este último periodo que tiene que ver con la toma de exámenes, con los cierres de cuatrimestres, de trimestres, de semestres en el ámbito de la universidad, íbamos a partir a toda esta franja de trabajadores que están cumpliendo con una realidad que poder terminar con parte del ciclo lectivo, con lo programado para este primer semestre, y que no nos iban a acompañar si es que tomábamos medidas de fuerza. Entonces, ante esa realidad, nosotros este 25, 26 y 27 tenemos previstas actividades que van a estar dirigidas para esclarecer la realidad de nuestra problemática, porque después de la situación del tratamiento de la ley de bases, donde se criminaliza permanentemente el reclamo, y después del rapto, la desaparición de este niño Loan en Corrientes, como que hemos quedado por detrás, desde el punto de vista informativo, de la realidad que estamos padeciendo. Pero todavía nada está resuelto en el ámbito de la universidad. A la universidad misma, en su presupuesto que está referido solamente al funcionamiento, la ayuda que ha llegado desde el gobierno nacional ha sido mínima. Entonces, ante esta realidad y ante la problemática general que estamos atravesando los trabajadores, nosotros vamos a trabajar, valga la redundancia, en una situación de ir a acompañar a nuestros compañeros en los ámbitos de trabajo para esclarecer la realidad de lo que está sucediendo y para programar la profundización de la lucha después del receso de invierno. Bien, le saludamos a Guadalupe Aguiar, representante de SIDUNS. Buenos días, Guadalupe, ¿nos estás escuchando? Buenos días, Marisa, los estoy escuchando perfectamente y lamento muchísimo no estar acompañándolos ahí presencialmente, pero estoy aquí muy atenta. Bien, en relación a lo que se estaba mencionando recién, Sergio, y teniendo en cuenta esta medida desde Nación, ¿no? Estas actividades de visibilización 25, 26 y 27. Teniendo en cuenta las actividades que ustedes ya vienen realizando, clases públicas, radios abiertas, ¿qué sería lo más conveniente? Digo, teniendo en presente que están todos ansiosos porque llegue el receso invernal y terminar las clases. Sí, hay una situación compleja porque, por un lado, como vos decís, estamos cerrando el cuatrimestre, como decía Sergio también, es un momento ya de donde se va acabando el cursado, quedan los exámenes, las consultas, es muy poca la presencia de estudiantes en este tiempo. Pero al mismo tiempo, nosotros estamos haciendo, como ya sabrán, una consulta a docentes, una consulta virtual a los docentes de la Universidad Nacional de San Juan, y estamos sorprendidos, todavía no la cerramos, la cerraremos mañana, pero estamos realmente, más que sorprendidos, te diría, conmocionados por las respuestas de la docencia. Hay un nivel de angustia muy alto, un nivel de afección a la salud mental y física de la docencia producto de la situación económica que estamos atravesando. Ha sido realmente impactante leer lo que las compañeras y los compañeros trabajadores docentes están compartiendo con el sindicato de la situación que están atravesando. ¿Cuáles son las consultas específicamente? Discúlpame, Guadalupe, ¿cuál ha sido la consulta para tener este tipo de respuesta? Mira, hay una pregunta clave que hacemos, que es si considera que ha empeorado sus condiciones de trabajo y de vida en función de la caída del salario docente. Esa respuesta pedimos que se desarrolle en caso de ver afectadas sus condiciones de trabajo y de vida, y en esas respuestas hemos encontrado cosas realmente impactantes. Por ejemplo, una cosa que se menciona reiteradamente es el deterioro de la calidad de la alimentación. A ese punto estamos llegando en los testimonios que docentes nos están compartiendo. De ahí, bueno, por supuesto, disminución de la capacidad de compra a niveles de supervivencia, puesto así en más de un testimonio.
tanto en alimentos como en combustible, como en medicamentos, como en vestimenta, consumos básicos, ¿no?, de supervivencia, la anulación o reducción alta de gastos, por ejemplo, en cuestiones de ocio, de dispersión, lo cual repercute claramente en las consecuencias anímicas, ¿no?, la salud mental y la salud emocional. Y también una cosa que aparece varias veces en la encuesta es la sobrecarga laboral para cubrir gastos mínimos de supervivencia, la búsqueda de trabajos alternativos que, por supuesto, afecta en el tiempo de trabajo y en las tareas de cuidado del hogar. Digamos, hay un desequilibrio en la economía doméstica que está afectando hasta niveles de salud, ¿no? Eso me parece llamativo. Bien, otra de las preguntas donde pedimos algún desarrollo es cómo ven que afecta esta situación crítica en estudiantes. Ahí también hay testimonios realmente graves, porque en más de un caso se menciona estudiantes que se han descompuesto en clase por no haber desayunado, por no haber comido. Se hace mucho hincapié en cómo ven afectada la salud emocional de estudiantes por su situación económica personal o por la situación económica de familiares, en caso de docentes, especialmente de preuniversitarios. Es realmente angustiante, puedo decirte, Marisa. Es realmente angustiante leer lo que la docencia está percibiendo. Al mismo tiempo, vemos que tienen interés, cuando preguntamos específicamente sobre las medidas que consideran apropiadas para este tramo antes de las vacaciones, y un alto porcentaje, la gran mayoría, acuerda con medidas de visibilización, no ya paro para estos días próximos, justamente por esto que estamos planteando. Por un lado, no hay un cursado, o sea, se va disminuyendo las horas de cursado y de presencia de estudiantes, y por otro lado, no afectar mesas de exámenes para no perjudicar a esos estudiantes que están con la crisis de sostener sus propios cursados, ¿no?, porque se ven igualmente afectados que los docentes por la crisis que atravesamos, ¿no? Exacto. Bueno, ahora lo vamos a escuchar a Daniel Durán en relación a este mismo tema, ¿no? Y teniendo en cuenta que las actividades del personal no docente no son frente al aula, no podemos los no docentes salir y hacer una clase pública o, no sé, es una radio abierta, sí se puede hacer, pero ¿cuál sería a criterio de acuerdo a lo que han evaluado con la comisión directiva del gremio APUNS, la mejor forma de visibilizar la situación actual del personal? Buen día, Dani. Buen día, Marisa, ¿cómo estás? Bueno, sí, la situación del no docente de universidades nacionales y la nuestra es muy particular. Porque nuestra tarea de visibilización casi te diría que es más un trabajo hacia adentro, una tarea de concientización de lo que nos está pasando. Que de hecho consideramos que los no docentes están bastante conscientes de la realidad, por cuanto los niveles de acatamiento de las medidas de fuerza que hemos tenido han sido todas superiores al 92-93%, lo cual hace pensar en un estamento no docente que está muy consciente de las necesidades y de los problemas que tenemos, y a su vez muy solidarios, porque por primera vez se ha registrado en las medidas de esfuerzo un acatamiento de todas las jerarquías de la escala no docente, de los tramos superiores a los inferiores, lo cual es bastante particular como fenómeno. De todos modos, hay que seguir avanzando, porque ¿qué es lo que se advierte? Un poco siguiendo en línea con lo que decía Karina y Sergio. Si bien el Congreso General Ordinario de FATUN había determinado un gradualismo de medidas de fuerza, que la próxima sería de un paro de 72 horas, la previsión inicial de hacerlo previo al receso quedó descartada por una consulta que se hizo con todos los sindicatos de todas las universidades del país en reunión de secretarios generales, por esto mismo que planteaban los docentes, ¿no? Es un momento particular del año, hay una serie de actividades académicas donde el soporte administrativo de la actividad no docente es esencial, y nos parece que una medida de fuerza
previo receso va a ser contraproducente en cuanto a otros estamentos de la universidad, y estamos todos con el mismo problema. Entonces no tiene mucho sentido ni mucha solidaridad con otros estamentos avanzar en medidas de fuerza en forma unilaterales o sectoriales en un problema que estamos compartiendo toda la comunidad universitaria. Así que bueno, las tareas de visibilización en realidad las deberíamos coordinar con la multisectorial, que es una de las reuniones que tenemos pendientes, la multisectorial. ¿Mañana o hoy? Hoy, esta tarde. Con la multisectorial universitaria. Me estoy... No, la hora todavía no tenemos. Yo sabía que Daniel, era hoy. Daniel, hoy tiene la reunión de la multisectorial. Unas cuantas reuniones. Pero, bueno, lo que sí entendemos que va a ser muy, muy conflictivo a partir de esta tarea de concientización y de internalización del problema el segundo cuatrimestre del año. Sí. Porque del lado del gobierno no hay respuesta, hay un paliativo, digamos. Esto que ha pasado este mes inclusive tiene un poco más de profundización de la atención que el gobierno pretende imprimir con su relación con las universidades nacionales. Porque hasta el mes anterior, por lo menos, tenían la cortesía de llamar por teléfono a una reunión informativa. Después donde no iba, informaban, pero no importa. O iban y decían, mira, le vamos a dar tanto, y si no están conformes, díganlo, que lo ponemos en el acta. En este caso ni siquiera ha pasado eso, simplemente ha sido un 4%, los instructivos han llegado a las universidades nacionales por decreto sin una mínima reunión. Viernes anterior, ¿no? La semana pasada. Sí, lo cual evidencia evidentemente una posición, una postura del gobierno que no estaría dispuesto por lo menos a negociar la realidad que le están planteando los estamentos universitarios. Y respecto a lo que recién comentaba y hablaba Sergio, lo que pasó con el tratamiento de la IBASES, que el fondo de la IBASES es bastante complicado. Pero lo hay que un ataque directo allí también a los convenios colectivos de trabajo. Directamente. Es un tema aparte, ¿no? El gobierno lo piensa así, el convenio colectivo de trabajo, el sector trabajador es parte del problema. Esto es lo que se viene advirtiendo. Y los jubilados, los que se protestan. De hecho, cuando uno ve una decisión del gobierno plasmada en una ley donde va a condonar, por ejemplo, impuestos a las ganancias a quien pueda acreditar que tiene un patrimonio de más de 200 millones de dólares y quiere invertir, mientras que un trabajador le pretende reimponer el impuesto a las ganancias, me parece que esto es clarísima la lectura. Pero lo que pasó en la plaza es casi de manual en la política. Este tipo de políticas que son exclusivas o excluyentes, donde deja grandes sectores de la sociedad bajo la línea de la pobreza y con muchísimas necesidades insatisfechas, solamente cierra con la represión. No hay otra manera de cerrar que son con protocolos represivos muy violentos que también tienen un límite, como quedó demostrado en diciembre del 2001. Claro. Digamos, la represión es una herramienta. Este gobierno, pero en Jujuy fue el año pasado, exacto. Pero estamos caminando una frontera que es bastante conflictiva porque hoy día estamos hablando de un 70% de los argentinos por debajo de la línea de la pobreza. Y estamos hablando de casi un 45% en la línea de la indigencia. Entonces, entiendo que el problema va a escalar y que la tensión en la calle seguramente va a ser mayor, salvo que el gobierno corrija algún tipo de políticas. Esto por un lado. Y la segunda, y con esto cierro, hay un claro sesgamiento de la política del gobierno donde, respecto a las convenciones colectivas de trabajo, es bastante más flexible con las convenciones colectivas de trabajo del sector privado, al cual le admite aumentos bastante más sustanciales que los convenios colectivos con el sector público, los cuales los tiene absolutamente desarticulados e inoperativos. Exacto, todo un tema. Le damos la bienvenida a esta mesa que los otros días nos acompañó telefónicamente. Hoy está Guadalupe Aguiar telefónicamente, pero le damos la bienvenida a Karina Navarro de UDA, también perteneciente a la Intersindical Universitaria, porque muchos docentes eligen también esta alternativa gremial. Estaba pensando, ¿no?, en las metodologías que se utilizan, decir, bueno, tenemos un 4% de inflación, le damos el 4%. Hubo un 8,2, le damos el 8%.
¿Por qué no se hizo lo mismo cuando a principio de año hubo, no sé, un 25.5? ¿Por qué no se hizo? 20.6. Buenos días. ¿Cómo le va? Disculpe de la tardanza, que pasa que a veces los inconvenientes surgen, estos imprevistos, y bueno, tenía que hacer unos trámites primero. Así que bueno, me tomó un poquito más de tiempo. Eso que estábamos. Buenos días, compañeros. Gracias. Buenos días, Guadalupe. Bueno, la verdad que una complicación este tema que, como vos decías, cambiar la temática desde las medidas de fuerza en tomarlas como jornadas de visibilización que estábamos planteándonos acá, porque habíamos para hoy la reunión, no habíamos acordado de la intersindical, el horario está a fijarse, que es lo que decíamos, nos habíamos comunicado la semana pasada justamente previendo todos estos cambios, pero si bien hemos organizado con la federación junto con los jóvenes de los centros de estudiantes una jornada de visibilización y aprendizaje, pero en forma virtual, de lo que va a ser en primera medida, justamente hemos cambiado, primero era presencial, después el virtual. Todo esto va modificándose constantemente de acuerdo a la circunstancia. Una jornada conjuntamente con la federación, como lo habíamos dicho, la presidenta y todos los centros de estudiantes, para incluirlos o formarlos o orientarlos en el mundo este del trabajo docente, ¿verdad? Para cómo deben inscribirse los jóvenes en la Junta de Clasificación Docente y todo lo que hace referencia a Daniel de esta temática. En este momento, todos aquellos que egresan, los profesores, ¿querrán ingresar en el mundo de la docencia? Una pregunta que debemos hacernos, porque realmente el panorama que actualmente tenemos es confuso, es incierto, es desalentador a estos jóvenes en este momento donde queremos quedarnos en Argentina, donde tenemos un gobierno que lo que propone es segregar directamente todo lo que es a la educación, pero de manera imponente, segregarla en partes, y donde cada uno de nosotros, cada uno de los argentinos, de los ciudadanos, vamos preguntándonos por qué, ¿no? Como decía Daniel, digo, esto de darle más a la parte privada que a la pública. ¿Por qué no logramos el equilibrio? Tan difícil es lograr ese equilibrio entre ambas partes para que puedan funcionar y fusionarse y conjuntamente realmente mejorar y sacar adelante el país que merecemos, que queremos, que necesitamos. Porque uno ve todas estas acciones, y voy a llevarlo un poco a la realidad, ¿no? Lo que está pasando con Loan. A veces no todos los ciudadanos tenemos las mismas herramientas, pero si nos seguimos excluyendo con todas estas medidas, vamos a quedar en esto. O nos siguen excluyendo. Nos siguen excluyendo, pero además uno, esta exclusión es una exclusión de la educación, que es un derecho constitucional, donde se ha trabajado tanto para poner en pie, y no solo en la Argentina, se trabaja en toda Latinoamérica. Hay un plan para trabajar la inclusión en la educación, mejorar esto, pero además estas herramientas y estas posibilidades que llevan a jóvenes a poder progresar, a poder sentirse una persona digna, ¿sí? Entonces estas herramientas, como es la educación y que es un derecho sobre todo, fortalece y mejora a cada ciudadano y le da otra posibilidad y una posibilidad a una familia, a unos padres que a lo mejor no pudieron terminar de estudiar, no pudieron graduarse, tuvieron que abandonar los estudios y dedicarse a trabajar. Y en este mundo el trabajo vienen los convenios colectivos que hablaba Daniel justamente, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado, pero siempre indican, bueno, hay que estudiar. Pero actualmente también nos tenemos que plantear si realmente estas ofertas educativas nos dan y nos incluyen en el mundo del trabajo, y eso también hay que planteárselo. Entonces, bueno, es todo un conjunto de situaciones y políticas que nos quieren destruir realmente la educación. Bien, Guadalupe, sé que estás ahí escuchándonos, y en relación a lo que está diciendo Karina de esto de que la educación mejora a cada uno de los ciudadanos, pero esto parece que en las redes no es así, porque muchos jóvenes salen diciendo, ¿para qué vas a estudiar 4, 5, 6 años si te haces un curso? Y se promocionan diferentes cursos que te los pagan y te mejora tu calidad de vida. ¿Cómo se compite con todo esto? Por un lado, donde hay una desvalorización por parte de las autoridades nacionales, donde hay un vaciamiento de la educación pública, no solamente del presupuesto, sino también en el material didáctico. Este año no hay libros, por ejemplo, para ningún sector de la educación. ¿Cómo se va compitiendo con estas redes, que es lo que hoy se consume por parte de la ciudadanía en general?
Marisa, en realidad lo que vemos en las aulas desde hace ya un par de años a esta parte es un aumento de las matrículas. También vemos el retorno de estudiantes que en algún momento quizá dejaron y ahora se vuelven a acercar a intentar terminar sus carreras porque hay conciencia de que esa herramienta que el Estado brinda de manera gratuita y de calidad es la herramienta que necesitan para introducirse en el ámbito laboral. Estamos viendo deserción claramente vinculada a las complicaciones económicas que está atravesando el estudiantado, pero en realidad también vemos la angustia que eso genera en no poder completar sus ciclos. Y la insistencia, la perseverancia de estudiantes buscando la manera de incorporarse. Digamos, hay un doble discurso, el discurso de las redes tiene su peso, lo tenemos claro, pero en realidad en las aulas vemos esa necesidad y esa insistencia del estudiantado por completar sus ciclos académicos, sus esquemas de estudios. Entonces, me parece que ahí puede llegar a ser engañosa la lectura, ¿no? Es valioso ver el esfuerzo que están haciendo estudiantes por mantenerse regulares en sus cursados. Bien, para ir finalizando, pues ya estamos, hemos tomado minutos del programa de Lucía. ¿Cuál sería, Sergio, el mensaje para el docente ante estas jornadas de visibilización de 72 horas y las medidas a futuro? ¿Qué hay que pensar? ¿Qué tiene que pensar el docente? Bueno, en principio nosotros sabemos que esta realidad no se va a resolver en corto tiempo. Ante esto nosotros tenemos que ir preparando ya para después del receso invernal un programa de lucha que nos lleve a poder revertir esta situación. Nosotros tenemos muchísimos cargos dentro del ámbito universitario que están por debajo de la línea de pobreza y de indigencia también. Algunos sí. También por debajo de la línea de indigencia. Cabe manifestar todo lo que significa los salarios de los cargos simples, las ayudantías de primera, todas estas situaciones que hoy por hoy se profundizan cada vez más y que hacen que nosotros veamos la forma de cómo podemos hacer para manifestarnos de alguna manera sin perjudicar al resto de la población. De todas maneras, no hay una forma que hoy superadora de las medidas de fuerza que hayan cambiado las realidades. O sea, siempre que hemos tenido que resolver algún problema, ya sea salarial o presupuestario, hemos tenido que profundizar nuestras medidas de fuerza. Y creo que vamos hacia eso, vamos a ver cuál va a ser la respuesta del gobierno, porque hoy por hoy el gobierno no da respuesta a nadie, muchos están esperanzados en que vuelva el impuesto a las ganancias, que es un golpe más a los bolsillos de los trabajadores, porque es la única manera, después del no hay plata, es la única manera de poder recuperar dinero para orientar cualquier plan que tenga cualquier gobernador de cualquier provincia en este país, porque todos los gobernadores están esperando que vuelva la implementación del impuesto a la ganancia, porque pareciera que es la única herramienta económica que tienen para poder resolver las problemáticas sociales en sus provincias. Entonces, ante esta realidad de castigar a los trabajadores con un impuesto que es regresivo, con un impuesto que no es justo, nosotros siempre hemos manifestado que el salario no es ganancia, que la ganancia hay que aplicársela a aquellos que sí tienen en la especulación y en algunos ámbitos de la producción unas ganancias realmente grandísimas y que son incomparables con los salarios de los trabajadores. Ante esta realidad yo creo que nosotros tenemos que decirle a los docentes que nos vayamos preparando porque se va a profundizar la lucha si es que el gobierno nacional no tiene una respuesta para todos los trabajadores de los ámbitos universitarios. Daniel.
El mismo mensaje, ¿no? La misma consulta. ¿Qué se le dice al personal no docente? Acá los docentes se va a profundizar la lucha. Para los no docentes, ¿qué se les dice hoy por hoy? A ver, a los compañeras y compañeros no docentes, hoy persistir, tener fuerza, afianzarnos en lo que nos une el sentimiento de pertenencia a la Universidad Nacional de San Juan o a las universidades nacionales, nos une nuestra condición de trabajador. Entendemos lo mismo que decía Sergio, que este va a ser un proceso de conflicto que se va a profundizar, porque hasta acá el gobierno no ha dado ningún indicio de querer mejorar la situación. Así que son simplemente esto: persistir, estar atentos, ser solidarios entre nosotros y tratar de dejar de lado las cuestiones que pueden dividirnos y tratar de concentrarnos en lo que nos une. Y parte de lo que nos une es nuestro futuro y nuestra universidad. Perfecto. Karina, ya para ir finalizando, ¿cuál sería el mensaje ante esta situación para el docente y ante el panorama que nos están presentando? Bien, me sumo a los chicos ahí, que esto de lo que nos une es uno de los lemas que también sacamos nosotros: dejemos de lado las diferencias y nos enfoquemos en lo que nos une. Esto se largó hace mucho tiempo entre la intersindical y en todos los niveles, porque hablaba Sergio, que no es solo un problema nacional en la universidad, sino también provincial. Es decir, centrarnos en esto. Cada vez más el bolsillo del docente se ve afectado, la familia universitaria del alumno se ve afectada. Es decir, no se alcanza, no se llega a fin de mes, y es una realidad que nos atraviesa a todos. Que a lo mejor, a veces, como dice Sergio, la lucha, hemos reforzado el paro, la marcha fue la que dio el resultado, pero hoy no tenemos respuestas. Hace 6 meses, en 6 meses no han encontrado la manera ni la forma de llegar ¿a qué? A un déficit cero. ¿Con cuál es el objetivo? Porque ningún economista lo explica. Todos quieren llegar a un déficit cero, pero ¿para qué? Si en realidad déficit cero vamos a estar, va a haber cero aumento, cero, vamos a estar en las mismas condiciones, peores condiciones económicas, laborales y sobre todo en las familias. Esto afecta a cada una de nuestras familias, a la familia de los estudiantes y a la familia docente. Y hoy en día al docente, porque no solo nos ponen el impuesto a las ganancias, como dijo Sergio, sino también nos quitan, cobran un impuesto que no llega a quienes deben, que es el impuesto por el FONID. También se sacó, pero ese impuesto está cobrado, se cobra. ¿Y qué hace? Nadie lo cuestiona al gobierno. O sea, siempre nos cuestionan a nosotros, pero no podemos cuestionarlos a ellos. ¿Qué hacen con esos ingresos, con esos fondos? Como dijo Sergio, los gobernadores están esperando, la única esperanza son los ingresos. Hay que gestionar, hay que buscar recursos, hay que buscar maneras y estrategias para gobernar. No podemos sentarnos o esperar que suceda y que caiga de arriba, ¿sí? Hay que buscar y gestionar las maneras. Así como nosotros también estamos en esta lucha, que se hizo un parate justamente para darle la posibilidad a todos los jóvenes que puedan asistir, que puedan rendir, tanto en la universidad como en los preuniversitarios, toda esta forma de llevarse a cabo para que no puedan perder su trayectoria. Como bien lo dijo Guadalupe, la trayectoria académica es importante, concluirla. Y a veces se ve paralizada por esta grave situación que en este momento la estamos sufriendo todos. Y la universidad es de todos. La universidad es de todo, Guadalupe. Nos queda, pero no nos queda nada. Ya nos tendríamos que haber dejado unas últimas palabritas, nada más, muy cortita, porque no hemos pasado 12 minutos. Sí, simplemente decirle a la docencia, a las trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes de la universidad también, que la organización colectiva es la fuerza que tenemos como trabajadores y que es ahí donde hay que concentrarse, unirse y luchar por objetivos comunes, que claramente son muchos. Estamos padeciendo todos la misma situación y nos necesitamos como colectivo de trabajadores de la universidad. Exactamente. Bueno, Guadalupe, muchísimas gracias por tu participación vía telefónica en representación de SIDUNS. Gracias al profesor Sergio Castro de ADICUS, a Daniel Durán del gremio de APUNS, a Karina Navarro de UDA. Bueno, nosotros nos despedimos, le agradecemos a Lucía porque le hemos tomado mucho tiempo de su programa, le agradecemos a nuestros compañeros y el reencuentro es mañana a partir de las 7 de la mañana. Hasta mañana.